Ocho minutos sobre las once. no dirán que no le estamos infundiendo esperanzas en este lunes duro, 2 de septiembre. ¿eh? Aquellos que llegaron a noche de viaje casi casi machacados, hoy están ya en marcha y nosotros siempre haciéndoles compañeras de la radio. Vive la mañana Segovia con Alberto Guerrero. Y bueno, vamos pasando del ocio a la información y a la divulgación. Tenemos que hablar de la actualidad y les anunciamos que nos iba a visitar aquí en el estudio de Vive Radio Guillermo San Juan de Segovia, en marcha portavoz en el Ayuntamiento de la capital. Guillermo, bienvenido una vez más aquí a Vive Segovia. Es un placer recibirte. Muchísimas gracias, Alberto. Es un placer siempre estar aquí y aprovecho para mandar ánimos y fuerza a todos los segovianos y segovianas que se incorporan hoy a la dura rutina después de sus vacaciones. Eh, me consta que no ha sido tu caso, porque te vimos ya dándolo todo en, en el pleno del pasado viernes y sobre eso queríamos comentar a lo largo de esta semana con los distintos grupos eh, municipales, porque bueno, se trataron asuntos muy diversos, ¿no? Quizá luego queda en el titular lo del el arco este de Navidad, pero bueno, hablaremos de ello también, la aprobación de ese nuevo arco luminoso que vamos a tener ahí muy moderno, lleno de tecnología, ahora hablaremos de ello, pero la verdad es que se aprobaron algunas cosas importantes y lo hacíamos en las previsiones, hablábamos de ellas, por ejemplo, lo que vosotros, vuestra moción, o sea, que presentasteis y que proponía el aumento de inversión en las fiestas de los barrios. No sé si fue sorpresa o no, o lo esperabais, que fuese aprobado finalmente. La verdad que deseábamos que así, que así fuera. Era un acto de, de voluntad política. Creíamos que había que enmendar, equilibrar una injusticia histórica de una partida presupuestaria que ronda los 50.000 50 euros para, para 19 barrios de, de la capital. ¿no? Y creíamos que había una necesidad y de alguna manera un compromiso. De, de plantear la subida, ¿no? Una subida precisamente pues que ayudara a todas las comisiones de fiestas, a las peñas, a los peñistas, que hablamos de más de 1.500 peñistas en uh -huh. Segovia Capital y no menos de 180 peñas que realizan un trabajo comunitario y altruista para desarrollar las fiestas patronales y las fiestas populares en sus barrios. Y que, como decía hace unos minutos, reciben 50.000 euros entre todos, para todos los barrios de la ciudad. Cuando hay partidas de convenios culturales con 60, 70.000 euros o 300. Eh, más de 350.000 euros, ¿no? en, a, en alguno de los de los casos. Entonces nos parecía un acto un acto de justicia. Nuestra apuesta siempre va a ser por la cultura popular, por dinamizar nuestros barrios y poner en valor también ese impacto económico y social que tienen las fiestas de, de los barrios a lo largo y ancho de, de toda de toda la ciudad. Así que ahí lo que le pedimos al, al Partido Popular que se abstuvo que es precisamente, pero que sí que emitió un, un compromiso verbal de incrementarlo, que lo cumpla que lo incremente. ¿Hay dinero? Ahora mismo han sobrado 29.000 euros de esa partida presupuestaria. O sea, ¿ya hay dinero para incrementar esos 25.000 euros más que planteábamos en, en la moción para llegar a los 75.000 euros en, en total? Así que que lo empiece a hacer desde el, primer, desde el primer minuto, porque yo creemos que es un acto de justicia para con el trabajo altruista y comunitario que realizan Por tanto, barrios. pasa ahora, pedirse el 50% de incremento, pasa de 50.000 debería pasar a 75.000. ¿no? Esa, es la, esa es la propuesta. Nosotros es lo que le planteamos al gobierno municipal es que tiene diferentes ejercicios presupuestarios para irlo, para irlo incrementando al ritmo que estime op oportuno, pero que lo haga. Porque los, los barrios de la ciudad lo requieren, lo demandan y lo necesitan. Bueno, yo creo que las fiestas de los barrios son una opinión personal, bueno, muy evidente, es una vida lo que voy a decir, pero dinamizan de alguna manera la vida social. Son una cita imprescindible, como pasa en los pueblos, ¿no? Finalmente, y eso hay que tenerlo siempre... Al tanto y cuidado, yo creo que los grupos políticos lo tenéis muy claro, ¿no? Estéis en oposición o estéis. En, en el gobierno. A veces sorprende que no se aprueben este tipo de cosas casi por unanimidad, ¿no? Sorprendería. Sí. Lo que nos ha sorprendido es, de alguna manera, el trato despectivo, elitista y aristocrático que hemos visto en algunas intervenciones, como algunas de los portavoces de Vox, cuando se referían al trabajo comunitario de las, de las peñas. A nosotros nos pareció hiriente y nos pareció sorprendente, ¿no? Porque, porque parece que evidencian el poco conocimiento de cómo... del, del trabajo y de la voluntad eh, altruista que hay detrás de todas las personas y entidades que organizan las fiestas de sus barrios. Además, fiestas que lo vimos la semana pasada en el caso de Nueva Segovia, han hecho un trabajo impresionante, han incrementado el, el presupuesto, lo vamos a ver en Santa Eulalia esta semana, lo vimos en El Salvador también con, con un formato de, de fiestas que, que ha vuelto a aglutinar a un numeroso, a un buen número de, de vecinos y vecinas, porque se estrechan lazos, se genera como se genera, se genera comunidad y se genera un dinamismo que luego continúa el resto del año. Uh -huh. Eh, decía yo al principio que quedó en el titular, o al menos el viernes, aunque luego se va haciendo el análisis más amplio, ese arco de, de la Navidad, que dio mucho que hablar ¿eh? en todas las intervenciones. Nosotros hicimos aquí un repaso sonoro de todas vuestras intervenciones conjuntamente y la verdad es que bueno había muchos argumentos que iban todos en la misma línea, ¿no? Seboya en Marcha, Izquierda Unida y, y Partido Socialista. También votó en contra a Vox y se abstuvo y por eso se aprobó finalmente. Eh, Noemí Otero, representante de, de Ciudadanos. ¿Es un gasto superfluo? ¿Vosotros derivaríais esto a aumentar las luces en, en otros barrios? ¿Qué es la, ¿Cuál es la propuesta concreta? Bueno, yo creo que lo primero que hay que plantear es qué se pretende con esto. Si sí, lo que se pretende es eh, una dinamización económica del, del pequeño comercio, una dinamización social e incluso cultural de la ciudad, ¿no? de, de generar una, un atractivo para, para la ciudadanía. La cuestión entonces es por qué llevarlo al eje turístico que ya está, que ya está saturado, que es precisamente el eje el eje acueducto alcázar ¿no? y llevarlo, como plantea el Partido Popular, justo enfrente del acueducto al inicio de la avenida del acueducto. Esa es la primera, la primera pregunta. Si lo que queremos es dinamizar el pequeño comercio de todos nuestros barrios, generar un atractivo en torno a las luces de Navidad que genere sinergias y que haga que la gente se mueva y llegue a pequeños comercios que habitualmente no llega, no tiene ningún sentido volverlo a concentrar en un eje turístico ya privilegiado y ya excesivamente saturado como es ese tramo precisamente de la avenida del acueducto, porque no hablamos... Del, del tramo de San Clemente a la iglesia de San Millán, sino que es precisamente justo en el centro de, de la avenida del, del acueducto, saturándolo ya saturado. Precisamente por ello planteamos que otras alternativas habrían sido eh, algo similar, un, un formato similar, en la zona, por ejemplo, de José Zorrilla, que habría generado un efecto redistribuidor sobre el pequeño comercio. Y volvimos a poner sobre la mesa que si lo que se quiere de verdad es dinamizar el pequeño comercio, la mejor propuesta política, la más eficaz para dinamizar el pequeño comercio han sido los bonos comercio. O sea, no podemos obviarlo. Lo llevamos diciendo desde el año 2020, desde abril del 2020, en plena pandemia, que lo planteamos y que, por suerte, el gobierno socialista lo asumió como propio y lo desarrolló unos meses, unos meses después. Hasta ahora ha sido la mejor propuesta para, para dinamizar. Pues bien, creemos que una propuesta combinada de bonos comercio con, con incremento de, de luces redistribuidos en diferentes puntos de la ciudad, con un formato de estas características, pero de, distribuido, no concentrado. Cómo es esta propuesta del Partido Popular. Cuando dices eh, si lo que se pretende es dinamizar el comercio, no sé si noto una duda en eso. Es decir, ¿crees que no se pretende eso? A ver, yo creo que ¿Qué crees cre que se pretende? Yo creo que es, Pues se eh, pretende profundizar en este modelo de ciudad, de, de parque temático. De, de, de poco pan y de pésimo circo, no siguiendo un poco la estela del, del, mercado, del mercado romano, no de, de, esta, de esta segovia espectáculo de generar cosas muy vistosas, más pensadas en los turistas y en los visitantes puntuales, que en generar una dinamización social y económica de, de la ciudad, que es para lo que deberían servir este tipo de cuestiones. ya no solo para, pues, para generar momentos de, de encuentro de la ciudadanía, de las, de las familias, sino también pues para que tengan un impacto positivo en, en la ciudad. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, en Valencia se ha puesto un pórtico de luces, pero no se ha puesto en el centro se ha puesto precisamente eh, eh, cerca de la zona del, del Cabanjal y en toda la zona de, de cercana a la playa, una zona más, más periférica. ¿Por qué? Porque se pretendía dinamizar eso. El equivalente en Segovia habría sido una propuesta similar a esta que estamos planteando en el entorno de, de Santa Eulalia del Cristo con, con toda la zona de José Zorrilla. Eso sí que habría tenido un impacto, habría distribuido el impacto en la economía local, había generado flujos de gente hacia otros puntos de la ciudad, porque luego sabemos que después pues la gente habría tendido a ir al centro, pero después, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos haciendo es concentrar otra vez, de nuevo, toda la actividad social y económica en puntos que ya de por sí están saturados, como es todo el eje de la cultura. Escuchaba yo el pasado viernes a alguien comentar y dice: parece que queremos entrar en esa carrera de ciudades de a ver quién tiene las luces más grandes, ¿no? Parece que, que ahora todas las ciudades, pues, empezando por, por Galicia, ¿no? Que, en la Coruña que se pretendía, y ahora parece que todos queremos tener algo muy grande, muy llamativo, quizá buscando una imagen de, en el telediario y en las noticias. ¿no? Sí, yo creo que esto es, esconde dos, dos puntos. Que puede tener su parte positiva, no digo que no, pero de visibilidad. ¿eh? Efectivamente. Pero esto creemos que esconde. Dos elementos muy preocupantes del actual gobierno del Partido Popular. Por un lado, la falta de ideas. Cuando juegas a parecerte a otras ciudades, pues al final la gente acaba comprando la versión original, no acaba comprando las copias. Ese es el, el primer efecto que puede tener esta falta de ideas. Y por otro lado tapar la ausencia de políticas públicas, de obra pública, de inversiones sustanciales. Lo que, y lo vimos el otro día reflejado en la ejecución del presupuesto. O sea, ahora mismo se ha agotado prácticamente el, el presupuesto para, para publicidad, para actos protocolarios, para este tipo de iniciativas permanentes de la Segovia Espectáculo, pero sin embargo apenas se han ejecutado obra pública, no ha empezado ni siquiera el plan de asfaltado y tenemos constancia que buena parte de las inversiones en los polígonos y en los barrios de la ciudad se van a no se van a que estaban presupuestadas no se van a realizar en el presente en el presente año, tal y como vimos el otro día en el informe que se manda todos los trimestres al Ministerio de Hacienda. Eh, tenéis alguna información por las reuniones que tengáis en los, en las reuniones de los consejos informativos eh, sobre la aquella venta de parcelas que iba a haber para para ayudar a ciertas inversiones. Pues sí, en, en el último informe del segundo trimestre, que es el último al que hemos tenido acceso, podemos afirmar que hasta julio de este año, de los 3,3 millones de euros que estaban previstos eh, que el ayuntamiento ingresara por la venta de parcelas y los pudiera dedicar a inversiones muy importantes, en, por, por ejemplo, en cambiar tuberías de fibrocemento en los polígonos en diferentes puntos de la ciudad o para la pista deportiva de, de San Lorenzo, de esos 3,3 millones solo se han obtenido 70.000 euros. O sea, estamos hablando del 0,03. O sea, estamos hablando de una cantidad totalmente irrisoria que ya evidencia que los presupuestos que tenía el Partido Popular, los presupuestos que presentaron eran de ciencia ficción porque contemplaban ingresos que hemos visto que no se han trasladado. Y la ejecución del presupuesto es de película de terror. Uh -huh. Vamos a seguir hablando de obras. Has hecho un, de pasada, has citado Santa Eulalia, y ya que estamos aquí en Santa Eulalia, precisamente vamos a acercarnos a, a Blanca de Silos, que tanto ha dado que hablar. Primero con la anécdota del color y, y bueno, finalmente con su finalización, que tiene que estar ya ha terminado. la segunda prórroga, que terminó el 31, el pasado sábado. Eh, el Ayuntamiento, en boca del concejal de obras, ha dicho que no va a haber una ampliación, por lo tanto, ahora que pagar una penalización. Te has dado una vuelta por allí, entiendo que sí. Eh, el sentir de los vecinos que recoge Segovia en marcha, os lo pregunto a todos los grupos porque cada uno luego tiene uh -huh. su versión de cómo. También estuvo por aquí Noemí Otero el otro día y hablaba de ello, había estado con los comerciantes y me gusta que los oyentes tengan la visión de cada uno de vosotros que finalmente sois sus representantes. ¿Cómo ves, aunque no está acabado, falta todavía señalización, uh -huh. quizá faltan bancos, también se decía, uh -huh. no? Eh, el sentir de comerciantes y vecinos. Pues yo creo que es un tanto de estupor, eh, sobre todo porque efectivamente el Partido Popular ha desarrollado el proyecto tal y como estaba pensado, y es que hay que decir que ese proyecto estaba pensado para convertir Blanca de Silos en algo muy parecido a José Zorrilla, uh -huh. y luego una decisión caprichosa del alcalde. Cuando ese proyecto se estaba empezando a, a desarrollar, es la que lo ha cambiado todo, ¿no? Decidiendo ese corte de tráfico de 400 metros, que nosotros no lo llamamos peatonalización, no es un eje peatonal. Es un corte de tráfico de 400 metros para permitir dar facilidades, pues apartamentos turísticos que se van a desarrollar en la zona, incluso establecimientos establecimientos hosteleros, pero no, no es una peatonalización. Entonces la sensación es un tanto de estupor, ¿no? Porque están viendo cómo un poco mezclan las churras con las merinas, ¿no? Que en, en ni siquiera el acabado de la calle tiene mucho que ver con lo que el propio Partido Popular estaba dando a entender que iba a hacer en la ciudad. Y yo creo que esto lo que vuelve a evidenciar es una sensación permanente de improvisación por parte del Partido Popular, de no tener las ideas muy claras. Y nosotros aquí aprovechamos a plantear de nuevo lo que creemos que es el fondo de la cuestión, que se replanteen esta decisión de corte de tráficos en blanca, en blanca de silos la calle antonio machado eh, no está, eh, está iniciada la demolición de una parte de, la, de los edificios hay que ampliar esa calle ni siquiera ampliando esa calle porque luego tenemos el, el siguiente tramo de ortiz de paz se va a poder dar una alternativa al tráfico rodado como la que suponía blanca de silos para conectar con toda la, la parte baja de santo tomás que se replanteen y además se lo pedimos ya por favor, o sea, que tengan en cuenta la ciudad, que tengan en cuenta las necesidades de los de, de los vecinos y la movilidad de toda esta parte de la ciudad. Ahora mismo, el papel que cumple Blanca de Silos, con un tráfico rodado de 20 kilómetros más, hora, bastante más tranquilo como el que tiene José Zorrilla, es una movilidad que permite conectar con la zona de Santo Tomás, mantener el comercio de barrio y mantener ese dinamismo. Esa propuesta del alcalde de cortar esos 400 metros va a distorsionar toda la zona y no y esa y la solución no la va a poder dar tampoco la, la ampliación de Antonio de Antonio Machado porque volvemos a tener un embudo en la zona de, de Ortiz de paz. ¿no? Uh -huh. O sea, no va a poder haber ahí un eje transversal que conecte con, con Santo Tomás. Y eso lo sabe el gobierno del Partido Popular. Nosotros lo que estamos planteando es que eh, cambien de opinión porque ese capricho de José Mazarías le puede salir muy caro a, a la ciudad. Puede ser un, un sinceramente sentido, que tenga un efecto muy perverso y muy negativo, que, que luego sea difícilmente corregible. ¿Tienes esperanzas de que eso fuese reversible si escucharon las peticiones de algunos grupos? Pues yo creo que aquí hay que escuchar a, a los vecinos, hay que plantear eh, las diferentes alternativas y objetiva y técnicamente ver, y yo creo que en el fondo lo saben. Saben que la articulación del tráfico desde la Rotonda de Santo Tomás, aún ampliando Antonio Machado, es muy compleja por el embudo de Ortiz de Paz, que, que es una calle que difícilmente asume, aun eliminando todo el, eh, eliminando todo el aparcamiento en los dos lados, no asume eh, difícilmente dos, dos carriles. En, y en este sentido. si todo continúa como está previsto que continúe, piensas que efectivamente va a haber una mayor vida en esa calle, en ese tramo peatonal, sin llamarlo eje como tú decías, en ese tramo peatonal, si se añaden pues, establecimientos de hostelería, terrazas, va a haber un... Evidentemente cuando empiece la vida universitaria lo habrá, seguro que hay vida. No sé claro, ahí la cuestión es qué modelo queremos, qué modelo de ciudad queremos y qué modelo... Eh, vamos a trasladar a Blanca de Silos. Si lo queremos, si lo que queremos es un modelo de ciudad eh, turistificado, como el que ya hay en, en otras zonas de la ciudad, más pensado en el visitante puntual, en los estudiantes o en los turistas, que puedan que puedan venir a Segovia, pues seguramente será una zona muy cómoda para estudiantes y turistas y profundamente incómoda para los vecinos y vecinas y para, y para el comercio local que necesitan los vecindarios para subsistir. Esa no. es la cuestión. En, en realidad, nosotros planteamos que el modelo de José Zorrilla aplicado a Blanca de, a Blanca de Silos pues se lo pone más fácil a los vecinos, permite un comercio, eh, digamos de cercanía, el comercio habitual o los servicios habituales que necesita, que necesita el vecindario, porque nuestro modelo de ciudad está pensado en nuestros barrios y en los vecinos y en, los vecina, y en las vecinas, y creemos que al mismo tiempo es un modelo que incluso es atractivo para el, para el turismo. Yo creo que las personas cuando somos turistas queremos ver ciudades con vida, no queremos ser, ver ciudades muertas, parques temáticos que cada vez se parecen más los unos a los otros, ¿no? Y creemos que ese modelo de ciudad eh, para vivir, ese modelo incluso que acaba siendo atractivo también para quienes nos, para quienes nos visitan. El otro es un modelo de ciudad muerta tan enfocada a los turistas, a los estudiantes que al, al final acaban matando la vida de barrio. Y este es un modelo que creemos que se está queriendo trasladar a la calle Blanca de Silos. José Zorrilla es un buen ejemplo de esa dinamización. Tú lo ponías ahora mismo y quienes pasamos a diario por ahí lo vemos. ¿no? Sigue estando, a pesar de las dificultades, el, el comercio de proximidad sigue teniendo su vida. Efectivamente, no el hablamos. comercio de proximidad tiene, tiene sus dificultades, claro, claro. todos sabemos las que son, y son amplias y, y, a veces, y a veces complejas, pero sabemos que ese tipo de trazados urbanos, pues son de aceras más anchas, más amables, un tráfico rodado bastante más tranquilo, que tienes perspectiva de los, de los escaparates, que se pasean de una manera amable y con, y con facilidad, pues acaban siendo zonas cómodas. Para los vecinos y vecinas de la ciudad. Y ese es el modelo que, que queremos para Blanca de Sire. Hemos hablado de los estudiantes universitarios, nos acercamos a la IE, si te parece, porque tenéis vosotros una reclamación. Ayer, 1 de septiembre, finalizaba el convenio vigente entre el Ayuntamiento y la Universidad Privada para utilizar el espacio de la Casa de la Moneda. Vosotros directamente pedíais que no se renovara. Efectivamente. No sé es si que... ya se ha renovado ayer mismo. Preguntamos de... por ello la semana pasada y apenas se nos respondió. Eh, no tenemos constancia de que a día de hoy se haya, se haya renovado, pero bueno, el Partido Popular nos está destacando especialmente por la transparencia con respecto a los grupos de, de la oposición. Con respecto a esto tenemos que decir, nosotros tenemos una propuesta muy evidente para, para este edificio de la Casa de la Moneda y es que se convierta en un espacio de innovación social abierto a todas las asociaciones y al tejido social y vecinal de la ciudad. Ahora bien, mientras tanto, lo que nos parece evidente e inaudito. Es, no se puede seguir tratando a la IE University como si fuera una ONG, firmando con ellos un convenio de cesión gratuita como la que se firma con cualquier entidad sin ánimo de lucro. Hablamos de una universidad privada, de una empresa internacional, que tiene un volumen de negocio de más de 165 millones de euros y que como empresa privada se le tiene que tratar como tal. Entonces, lo mínimo que debería hacer el Partido Popular es... Un proceso transparente y abierto de adjudicación, como por ejemplo el que se realiza en el restaurante de la Casa de la Moneda, abierto a cualquier empresa privada que precio que previo pago de un precio público establecido de acuerdo al valor del, del, del inmueble y al uso que se pretenda de él, pueda competir en igualdad de condiciones con el resto de empresas segovianas. ¿Por qué no hay ninguna otra empresa segoviana que pueda optar a esa.? A ese, a ese edificio pagando este precio público? ¿Por qué se le está cediendo gratuitamente a una empresa privada como la IE University? O sea, ahora mismo creemos que esta pregunta es la pertinente y así se lo planteamos en las comisiones informativas y en la última junta de, porta de portavoces, ya no solo al Grupo del Partido Popular, sino al propio alcalde. O sea, ahora mismo lo mínimo que hay que hacer es tratarla como una empresa privada y poner a las empresas segovianas en igualdad de condiciones con ella. ¿Y cuál fue la respuesta a vuestra pregunta? Generalmente no hay, no hay respuesta a este, tipo de, a este tipo de cuestiones más allá de vaguedades. Y, y cosas totalmente obvias por eso lo vamos a seguir muy muy de cerca creemos que no se puede tratar a una empresa privada como si fuera una, una ONG con una cesión con una cesión gratuita de alguna manera ya me estás contestando a lo que te quería preguntar ahora y era por el estado de, del diálogo con el equipo de gobierno que os lo pregunto recurrentemente siempre cuando venís igual que se lo preguntó al alcalde cuando viene, cómo es el nivel de diálogo con, con los grupos de, de oposición, con los grupos que conformáis la corporación. No sé si en este tiempo, en estos, ya vamos para dos años, ha mejorado ese diálogo entre vosotros, en las comisiones informativas, ¿hay más transparencia, más apertura. Bueno, pues yo creo que para que haya un diálogo tiene que haber una voluntad de comunicación por las dos, por las dos partes. Y aquí lo que tenemos muy habitualmente es un monólogo. Generalmente eh, dirigido al alcalde diciendo que está abierto permanentemente al diálogo, pero cuando se le pregunta o se le insta a este tipo de cuestiones, generalmente ni siquiera se contesta. Se omite. Se omite contestar o se, se, se responde con absolutas obviedades, como he dicho antes, o ambigüedades que, que, que desde luego, ni dan ningún tipo de información ni clarifican. Cuál, cuál va a ser la voluntad real del, del gobierno, del, gobierno del, del Partido Popular. Nosotros creo que desde el inicio del mandato insistimos en que eran importantes espacios de diálogo, pero tiene que haber una voluntad. De, de diálogo con cierta con cierta apertura y sinceridad y el caso por ejemplo de este convenio de la IE pues era representativo, no se ha dado, no se ha dado una respuesta, más allá de que la concejala competente tomará las decisiones oportunas y podrá tener o no en cuenta lo que les estamos diciendo. Pues evidentemente esto no es ningún tipo de diálogo, y evidentemente esto no refleja ningún tipo de voluntad de diálogo. En cualquier caso tendréis que conocerlo ya, ¿no? si se ha cumplido ayer mismo. Pues, claro. Por desgracia es habitual en, en este ayuntamiento firmar los convenios bastante tiempo después de que hayan vencido los anteriores, así que con esto no, no descartamos ningún escenario, que nos podemos enterar mañana mismo por la prensa o pueden tardar todavía, todavía semanas en, en anunciarlo. En cualquier caso y esto se lo decimos abiertamente a la ciudadanía, nosotros vamos a estar haciendo un seguimiento muy intenso de esta cuestión porque entendemos que esta fórmula del convenio eh, de cesión gratuita no es válida para una empresa privada. No se aprobó la, la petición que hacía el Partido Socialista de la presentación de la ciudad como capital europea de la cultura 2031. Nosotros, vosotros, no sé si estabais ahí dispuestos a, a dar vuestro apoyo. ¿Os pareció una buena idea? Bueno, pues lo cierto es que lo dijimos en el Pleno y lo volvemos a, lo volvemos a, a plantear. Creo que hay un consenso, no solo en el Pleno Municipal, en los grupos de la oposición, o en casi todos los grupos de la oposición, sino también en la calle, de que la política del Partido Popular en materia de cultura está siendo devastadora. Yo creo que esto es un consenso. Ahora bien, la alternativa a eso, a nuestro criterio, no pasa por un regreso al pasado. No pasa por eh, resucitar recetas del pasado y quererlas aplicar a un contexto totalmente diferente. Y así lo hicimos con toda honestidad y con toda tranquilidad al Partido Socialista en el Pleno del otro día. Creemos que esta propuesta, eh, por un lado, corresponde a un modelo que, que creemos que ya no sirve para la Segovia del año 2000, 2024. Sinceramente, creemos que es una receta del, del pasado. Ahora explicaré por qué. Y además, creemos que llegamos tarde. O sea, hay, hay ciudades como Burgos que eh, empezaron a trabajar en ello en el año 2019. Con lo, con lo cual creemos que es generar unas expectativas, eh, meternos en una carrera cuando la carrera hace tiempo que ya, que ya se ha iniciado. Y vuelvo otra vez al inicio. No compartimos. No compartimos el modelo. Tampoco compartimos el modelo de ciudad eh, europea del deporte. del deporte. ¿Por qué? Eso. Porque acaban siendo etiquetas eh, vaciadas de contenido. O sea, a nosotros nos importa más que recuperar los festivales en los barrios de Segovia el festivalito, el festival de el festival de magia, incrementar los recursos para las fiestas populares tener espacios de concurrencia competitiva que no recorten sino que permitan la innovación en nuevos proyectos, eh, mantener los convenios culturales a festivales como como el de la Esteba, los atrios de San Lorenzo o Águilas de Zamarramala que son, son entidades ya totalmente solventes con propuestas culturales totalmente diferenciadas y que ya forman parte de la identidad de la ciudad. Creemos en este tipo de políticas públicas. Ese es nuestro modelo, pero no es el modelo de, le, de la titulitis, de esta de esta competición que a veces lo que hace es costarnos mucho dinero público que, sea, que en promoción que luego no llega realmente a lo que es la cultura de, de la ciudad. ¿no? Pues se incrementa a veces los balances de las consultoras que se llevan uh -huh. muchos pequeños contratos entre medias, pero no acaban impactando directamente en la ciudad. Por cierto, hemos conocido ya los resultados de la concurrencia competitiva y ese reparto que ha habido, con citados ahora a la Asteba, con algunas cifras a la baja, sin embargo, el ayuntamiento insiste que ha habido un reparto a mayor número de asociaciones que antes no estaban recibiendo nada de dinero. Claro, yo creo que se ha producido un efecto que, que muchos ya, por desgracia, sospechábamos. Y es lo que decía antes: un, un cierto. un castigo, un recorte para entidades solventes, con proyectos totalmente solventes, que se lo va a poner todavía más difícil. es, por ejemplo, el festival internacional de, de las treguas yo creo que es el caso más, más paradigmático, porque siempre dijimos que la concurrencia competitiva es una buena idea si se aplica a proyectos nuevos, para que aparezcan nuevos proyectos, nuevas propuestas de nuevas entidades. pero si sí han entrado entidades nuevas, que claro, vea, efectivamente, ¿no? pero aquí han puesto a todos a competir los unos con los otros, como si fueran los juegos del hambre. No. Y al final han salido perjudicados eh, por, precisamente propuestas muy solventes y muy históricas en, en Segovia. Nosotros planteábamos que eso. Tenía que, tenía que quedar eh, cubierto con convenios y aplicar la concurrencia competitiva precisamente a los nuevos proyectos que nunca no habían adoptado otras ayudas o que simplemente no, no existían para favorecer la innovación la innovación cultural pero el partido popular ha utilizado esta propuesta en los juegos del hambre y han salido perjudicadas precisamente las propuestas más solventes y más históricas 11 y 35 hay tantos y tantos temas guillermo que seguiríamos hablando pero se nos, se nos va el tiempo quería eh, pedir tu opinión sobre esta petición sobre la que algunos ciudadanos me consta que se echaban las manos a la cabeza de la empresa concesionaria del aparcamiento subterráneo de la Avenida de Padre Claret, esos otros 6 millones de reequilibrio que el ayuntamiento de momento ha dicho que no, que eso no puede convertirse en algo habitual. ¿no? Pero, pero ¿cómo le explicamos esto desde los representantes de, del ayuntamiento a los vecinos que ven cómo pasan las cifras millonarias por delante? Sí. Y siempre asustan, ¿no? Sí, lo primero que hay que decir es que esto es el resultado de, vamos a llamarlo, un modelo de colaboración, entre comillas, público-privada, que han desarrollado muy por igual tanto el Partido Popular como el Partido Socialista en diferentes administraciones, por las cuales los contribuyentes ponían todo el dinero, eh, la empresa privada hacía una inversión en un momento determinado, se quedaba con la gestión de un servicio, en este caso de un aparcamiento, y regularmente intentaba incrementar por todos los medios sus beneficios con pidiendo reequilibrios esto viene de una para nosotros muy mala decisión del partido socialista en el año 2017 que se firmó un reequilibrio presupuestario eh, que para nosotros es un acto de piratería empresarial que decirlo así, o sea, una, un reequilibrio que creo que es muy dañino para, para el interés general del Ayuntamiento de Segovia y muy dañino, por tanto, para los contribuyentes de, de la ciudad. Pues un reequilibrio que, entre, entre otras cosas, suponía que eh, el Ayuntamiento asumía el mantenimiento de la Avenida Padre Claret cuando hasta en ese momento... El mantenimiento de la avenida Padre Claret, que tantos miles de euros nos ha costado en reparaciones y que no y nos cierto. sigue costando, en ese momento dependía de la empresa. Pues a partir de ese reequilibrio pasa a depender del, 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 ayuntamiento, del ayuntamiento de, de Segovia. ¿no? Y aparte se le incrementa la, la concesión y aparte se le perdona un canon de 60.000 euros anuales que la empresa tenía que pagar al ayuntamiento de, al ayuntamiento de, de Segovia. Entonces. Esto es un nuevo capítulo de esa película de terror y nuestra posición política es muy clara. Eh, no ceder ni un paso a la piratería empresarial de este tipo de, de concesionarias. Más bien todo lo contrario. Plantear la ofensiva jurídica para defender el interés público en todos los casos. Por un lado hay que decir por qué hemos llegado a esta situación. Y esto es un modelo del Partido Popular y del Partido Socialista durante muchísimos años, que cuando Mazarías habla del parking de los tilos hay que volver a recordar que este es el modelo que plantea para el parking de los tilos, pero al mismo tiempo decir que el Ayuntamiento de Segovia... Y nosotros, como uno de los grupos municipales, vamos a defender el interés general y además queremos que, hay que hacerlo a la ofensiva, no permitiendo ningún tipo de acto abusivo de piratería de este tipo de, de empresas concesionarias con respecto al interés general. Guillermo San Juan, portavoz de Segovia en Marcha eh, en el Ayuntamiento de la Capital. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros hablando sobre lo que interesa a los vecinos. Finalmente, sois quienes nos representáis pues os pedimos opinión y os pedimos casi el resumen de lo ocurrido, aunque os seguimos por YouTube o quienes tenemos la oportunidad en directo, pero está bien que os acerquéis hasta el estudio para acercar todos los argumentos fuera del debate político a quienes nos escuchan, que finalmente son los que madrugan cada día con nosotros. Muchísimas gracias, como siempre. Muchísimas gracias a ti, Alberto, por contar con nosotros. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Vive la mañana Segovia con Alberto Guerrero.